Hi everyone, good evening. Hi, good evening. Hi Abby, how are you doing? All very good. Oh good, awesome. Good night. Hi Jocelyn, how are you doing? I'm preparing the notebook. Okay then. What about Jocelyn Marroquin? Good night. Hi, good evening, Jocelyn. Good evening. How are you? I'm fine. Awesome. All right. What about the rest? Ilian, Nancy? How are you? Hello, good night. Hello, Lily. Bueno, no sé si se dice, sería good night o good evening. Good evening. Cuando se saluda en la noche, es good evening. Y cuando se va a despedir, dice good night. Okay. Good evening, so. All right, Lily. Thank you. Hi, Jasmine. Hi, Nelsie. Hi. Hi. All right, guys, so it's time. It's time to start the class. So as you saw on the WhatsApp group, they mentioned they have been having issues with the platform, all right? So some of you were having issues with the answers, ¿sí? Un par estuvieron teniendo problemas con las respuestas, pero, y las respuestas estaban buenas, pero era por eso mismo que estaba... creo que dijeron que se ha caído el servidor, no recuerdo exactamente la palabra que dijeron, pero creo que habían mencionado que se habían caído los servidores. Entonces, como no hay comunicación para guardar la información, por eso no les aceptaba aunque estuvieran buenos. Entonces, démosles un momento a ellos para que puedan solucionar esto. Sí, y las disculpas del caso para los que hayan tenido problemas para ingresar, porque si no me equivoco, creo que... Good evening, Saúl, ¿qué tal? Good. Awesome. So, creo que es más, si no me equivoco, hasta para cargar la página, creo que en este momento no se puede. Ajá, entonces, por el momento, yo sé que pueden tener muchas preguntas, pero por el momento lo vamos a dejar en stand-by, en espera, por lo mismo, porque... Yo tampoco puedo entrar a la plataforma, ¿sí? All right, so in this case, guys, I have prepared a class for you. He preparado una clase para ustedes. Ya hemos visto en la plataforma el simple present, ¿verdad? El presente simple, que se utiliza el verbo en su forma base, right? En su forma normal. El pasado simple, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el... Present perfect. No recuerdo si esto se menciona en la plataforma o si sería hasta el siguiente nivel, pero yo enseñándoles esto ahorita ya quedarían al día, digamos, por si está ese contenido en el siguiente nivel. Entonces, el present perfect. I'm sorry. El present perfect. It's my dog. I'm sorry. So the present perfect we use. De ahí es donde utilizamos el pasado participio. Sí, no sé si ustedes eran igual de curiosos que yo, pero me preguntaba, y tenemos el pasado simple y el pasado participio, ¿y cuándo vamos a utilizar el pasado participio? Right, es como el pasado del pasado, si nos ponemos a pensar. Right, so el presente perfecto, no sé si alguien ya conoce o tiene idea qué es el presente perfecto. Lo vamos a poner en la pizarra acá. Okay, oops, sorry. So, vamos a poner aquí. Present perfect. Alguien que sepa, no necesariamente me tienen que dar, guys, la descripción de un libro de texto, sino que lo que ustedes sepan de esto.
Quizás creo que el auxiliar es have. There you go. Ajá. Uno de los auxiliares que se utiliza para el presente perfecto es have. Pero en sí, digamos, la definición sería, una definición sencilla sería que es una acción que ha comenzado en algún punto del pasado y que esta todavía continúa, pero es diferente del presente perfecto continuo. El presente perfecto continuo todavía no lo vamos a ver. El continuo es cuando se utiliza ing, el verbo. Y aquí se utiliza el verbo en pasado participio. ¿Sí? Ahorita se lo voy a enseñar. Les voy a escribir, les voy a escribir la definición. Acá rapidito. Just give me a minute. All right. So. All right. So the present perfect form is formed, I'm sorry, from the present tense of the verb, ¿sí? Con el con la forma presente del verbo have, como dijo Jasmine, ¿sí? Y el pasado participio de un verbo. En pocas palabras, el presente perfecto lleva dos verbos, el verbo have y el pasado participio de la acción que nosotros queremos comunicar. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que lo veamos. Por ejemplo, puede ser have o has, guys. Solo déjenme ponerlo aquí. Porque es para tercera persona también. Lo vamos a poner así. Porque es también para tercera persona. All right. So, we have, she has lived. Aquí tenemos, quiero ver si puedo dibujar un rectángulo. Sí, creo que sí. Sí, que podemos hacerlo todo. She has lived, right? Has. Si se fijan acá, dice, the present tense of the verb have or has. And the past participle of a verb. ¿Cuál sería el pasado participio que vemos aquí del verbo? ¿Quién me puede decir? Live. There you go. Live, right? Este sería el pasado participio. En los verbos regulares, el lived sería para pasado simple y pasado participio. Solo los irregulares tienen su propio pasado simple y su propio pasado participio. No sé si se recuerdan, por ejemplo, el verbo tomar, drink. Drink, lo voy a escribir acá. Drink es el presente del verbo tomar. Drank es el pasado simple y drunk es el pasado participio. Este es verbo irregular. Pero, por ejemplo, live, de vivir, presente simple. Lived, de vivió, pasado simple. Y lived, otra vez, para pasado participio. Este solo es un ejemplo para que veamos la diferencia del pasado participio. Live, como es regular, solo se le agrega la D al final. Para pasado participio. Alright. No sé si se recuerdan de la reglita que cuando se duplica la última letra, aquí aplica. Como termina en E, solo se le agrega la D. Right? Para duplicar la última consonante de un verbo. Alright. Entonces, el presente perfecto, en palabras sencillas, es para decir una acción que ha comenzado en el pasado y que todavía sucede. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el ejemplo dice, she has lived in Liverpool all her life. Pero cambiémosle Liverpool y pongámosle San Salvador. She has lived in San Salvador all her life. Ella ha vivido en San Salvador toda su vida.
otra acción que puede pasar. No sé si alguno de ustedes se han mudado y antes, por ejemplo, vivían en otro lugar y ya llevan bastante tiempo, por ejemplo, en el nuevo lugar. Les voy a poner mi ejemplo. Hace años, muchos, muchos años, yo vivía en Apopa. Y luego hace como, no me acuerdo, hace como 15 años creo, ahora vivo en San Salvador. Entonces, puedo poner, y ya les voy a explicar cuándo utilizaríamos since, pero ahorita solo es para los propósitos del ejemplo. I have lived in San Salvador. Since, no, pongámosle nearly 5 years. Por poner un tiempo en específico, puede ser cualquier tiempo. I have lived in San Salvador nearly 5 years. He vivido en San Salvador por acerca de 5 años. ¿Por qué? Porque todavía sigo viviendo acá. Es una acción que comencé en el pasado, en algún punto del pasado, y todavía sucede, que es el presente perfecto. No sé si vamos bien hasta ahorita. ¿O preguntas? Díganme si hay preguntas, please. ¿No? Yo no sé. Ok. Good. Ok, awesome, awesome. Entonces, esa es como la forma base. También, no sé si ustedes han escuchado que la gente a veces utiliza ever y never. Por ejemplo, yo nunca, nunca. Right? Yo nunca, nunca o yo sí siempre he hecho tal cosa. En el presente perfecto es donde se utiliza ever y never. Ahora, ever, en este caso, guys, es un adverbio. No sé si alguien conoce qué es un adverbio. Arturo, ¿sí? I think it is a complement of the verb. There you go. It's a complement of the verb. But also, it works as a, at something that modifies the verb, ¿sí? A veces funciona también como algo que modifica el verbo, ¿sí? Por ejemplo, se recuerden que los adjetivos dan información del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo cabello negro. Esa es la información mía, es un adjetivo. Pero el adverbio, da más información del verbo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahorita para que lo veamos. Wait. Okay, listo. Este es solo por poner un ejemplo, right? My last birthday was the worst day I have ever had, right? Ever, en este caso, es un adverbio de tiempo. Y está dándole más información del verbo had, que es have en pasado. ¿Qué información le está dando? Que nunca antes había tenido un cumpleaños tan horrible como el último cumpleaños que pasó, ¿sí? Entonces, aquí está ever. Lo podemos utilizar en cualquier, wait. Ever, aquí está, con este. Right. And was. So, también podemos utilizar el ever. Por ejemplo,
¿Qué otro ejemplo ustedes utilizarían el ever? De que siempre ha pasado eso así, o de que nunca algo antes había pasado así. Por ejemplo, quiero ver. My last Christmas was the best Christmas I ever had. ¿Sí? Mi última Navidad, por ponerles un ejemplo, fue la mejor Navidad que he tenido en mi vida. ¿Sí? I don't know if it's understood this part about ever. Ever lo que hace es modificar el had. O sea que siempre ha pasado eso. Never es que nunca ha pasado eso. ¿Sí? Voy a ponerles el ejemplo. Yes, Jocelyn? Yes, Jocelyn, I'm sorry. I cannot hear you. Veo que he levantado la mano. Sorry. What's the meaning of worst? Peor. Como de algo malo. Oh, okay. Worst es, por eso dice, my last birthday was the worst day I ever had. Mi último cumpleaños fue el peor día de mi vida, por decirlo así. That's just an example. It didn't happen. All right. So, thanks. You're welcome. And also, you can ask, you can use never as well to say something that never happened. También podemos utilizar never para decir algo que nunca ha pasado. So, just give me a second. All right. Sorry. So, for example, here. Déjenme. Here. Le está preguntando a alguien. Ya, have you ever met George? Digamos. Ah, no, cambiamos nombres. ¿Quién está casado acá? Saúl creo que mencionó que estaba casado. I don't remember. Exactly. All right, awesome. Correct. Thank you very much, Saúl. So, Saúl, have you ever met Saúl? El otro no. Digamos que le pregunté a Nelsie, right? Nelsie, have you ever met Saúl? Yes. Right, we have met you, right, Saúl? Ya lo conocemos. But we have never met your wife. Pero nunca hemos conocido a su esposa, right? We know you, but we don't know your wife. Never. Así, no, Javi. Nunca. No, Javi. Never es nunca y ever es siempre. Desconectar. Si quieren, se los pongo acá. Las never dos cosas. Es nunca. Y ever es como decir siempre, right? Entonces, en este caso, antes sí es diferente, no se traduce como siempre, sino que se traduce como que nunca antes había pasado eso, o que el peor día que ha tenido en su vida. Sí, Arturo. When we use always. Ah, ya vamos a llegar ahí, porque ese es un adverbio de tiempo. Okay. Uh-huh. Este, ahorita solo es como para darles una idea que es el presente perfecto, pero ya voy a llegar a separar todos los aspectos del presente perfecto y qué se puede utilizar. Uh-huh. Pero sí, always sí se puede utilizar y ya vamos a llegar ahí, solo que no los quiero confundir ahorita. Teacher, yes. Yo he oído una palabra, pero no sé si está correcta o la he escuchado mal. Dice, wherever. Wherever, yes, es correcta. Es como wherever, donde sea. Where, de donde, ever, sea. Uh-huh. Ahí sería una palabra compuesta. Uh-huh. Pero también está whatever, ¿verdad? Sí, whatever es lo que sea.
Ajá, está. Y whoever o whomever, no sé cómo es la palabra. Ajá, whoever es quien sea. Quien sea. Ajá, ahí el significado se lo va a dar la primera palabra. Por ejemplo, whatever, de what, de qué, lo que sea, right? Whoever, como usted dijo. Quien sea. Whatever, como dijo Saúl. Donde sea, right? Aquí, where. Donde. Who, quién. What, qué. Que serían las WH questions, right? Las preguntas WH. O también está, ¿sí, Arturo? And other word is whenever. Ah, oh, whenever, that's right. Cuando sea. Solo voy a borrar acá para poder, en lo que terminan, para poner el resto de la información. All right. Entonces, el presente perfecto lleva el, la forma base del verbo have, ya sea have o has, dependiendo de qué persona estemos hablando. Si es tercera, se utiliza has. Y el resto de los pronombres se utiliza el have, ¿sí? Y el segundo verbo es el verbo en pasado participio, ¿right? Y con los verbos regulares es más fácil porque solo ya sabemos que es el ed, ¿right? El ed. Ahora, también hay otras maneras de utilizar el pasado participio. Por ejemplo, con el verbo being, que es el pasado participio del verbo to be. Vamos a escribir acá. Just wait. Happen. Oops, no, no escribe. Pero... Oh, all right. También tenemos have been y have gone. Sí, no sé si este been se utiliza bastante también. Que sería el pasado participio de be, del verbo ser o estar, ¿sí? Del verbo to be. Ahora, para este es el been, es para una situación en específica y este también. Con el have been, we use have been or has been cuando alguien ha ido a algún lugar y este alguien ha regresado, ¿sí? Por ejemplo, para las personas que trabajan, ¿sí? Si ustedes llegan a su casa y alguien les pregunta, ¿a dónde has estado? Ah, acabo de estar en el trabajo, ¿verdad? Y como ya están en la casa, y aquí le quiere decir de que solo le están dando una explicación que en dónde han estado ese día, ¿right? Pero ustedes han ido a ese lugar y han regresado, ¿sí? Entonces sería que, digamos, a Saúl le pregunta a su esposa, where have you been, Saúl? Right? Enojada. No, mentiras, no sé cómo es ella. Where have you been? Poquito. Poquito. Right. Que no lo vaya a escuchar entonces. Right? Where have you been? Y le responde Saúl, I have been... podemos utilizar el just en este caso, como de justo acabo de regresar del trabajo, right? I have just been out to
No, digamos que no fue al trabajo, digamos que fue al supermercado. I have just been out to the supermarket, right? Supermarket. Oops. ¿Sí? Entonces, en este caso, usted ya fue al supermercado y regresó. Uh-huh. Así se utiliza el have been. For example, yo fui a trabajar. So, I have just been out to my job. Justo acabo de regresar de mi trabajo, right? The traffic was horrible, by the way. Yes. So, así se utiliza el have been. Pero también, por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, que le preguntan, no sé a quién le gusta salir a vagar. Creo que todos, ¿verdad? Entonces nos pueden preguntar. Nos pueden preguntar también, where have you been? O por ejemplo, si nos preguntan en algún lugar en específico. ¿Ya han ido ustedes al hospital? O a San Ignacio, creo que se llama ese lugar. Corríjenme si estoy mal. No sé. Pongámosle el hospital, porque no me puedo los nombres de ese lugar. Entonces le preguntan a Jocelyn, have you ever been to el hospital? Hospital. All right. Y usted responde, digamos que no, que nunca han ido al hospital, but I have been, all right? ¿A dónde, qué otro lugar han ido que esté cerquita del hospital, de Chalatenango? ¿Alguien que ha ido a Chalatenango? La Palma. Thank you, all right? No, but I have been to La Palma. La Palma, right? And it's, honestly, it's near from El Pital, right? Está más cerca de La Palma de El Pital, right? So, here, si se fijan, utilizamos, como es pregunta, va el verbo primero, ¿se recuerdan? Va el verbo primero, right? Have, que es en este caso. A menos que sea WH question, ¿sí? No sé si se recuerdan que para las preguntas WH, primero va la WH y luego va el verbo. Uy, qué feo me quedó, pero ahí está. Va primero la WH y luego va el verbo. Preguntas normales, va primero el verbo, all right? Y como es presente perfecto, va el verbo have o has, si le estamos preguntando a una tercera persona, y luego va el pasado participio de otro verbo, si se acuerdan. The past participle of a verb. No dice qué verbo, sino que de un verbo, de la acción que ustedes quieren decir que pasa. All right? Entonces, Giselle dice, no, but I have been to La Palma. I have, aquí está, estamos cumpliendo esta condición, y estamos cumpliendo la segunda condición también. All right? Ahora, también ustedes pueden contractar esto, ¿sí? No es necesario que lo escriban así, de I have. Lo pueden decir, por ejemplo, no, but I've, right? I've been to La Palma. I know, I'm sorry. La dislexia me está molestando ahorita. Estoy escribiendo al revés. So, both are correct. ¿Sí? I have been or I've been to La Palma. So far, so good, guys. ¿O sienten que voy muy rápido? ¿No? Any questions? Sí, está bien. Ah, ok. Chivo, entonces. Le voy a dejar un ratito porque no sé si lo van a copiar. De igual manera, les debo la clase de ayer y les debería esta clase, ¿sí? Que se los mandaría en PDF. All right? Me avisan si están copiando o si puedo borrar. We are copy, teacher. Okay, let me know when you...
I'm going to mute my microphone because I think my nephew is playing. So in the meantime, he shut up. So I'm going to mute the microphone. All right. Just give me a minute. All right. Let me know when you finish. It's okay, take your time. I'm finished, teacher. All right. What about the rest? ¿Y los demás? No quisiera borrárselos. Ah, okay. Perfecto. Quiero ver todos. Okay, Lilia me dijo que sí. Mayra también. Jasmine también, Abby también, Giselle también. Ok, todos, todos, perfecto. Sigamos. Entonces, esto es con have been. Ahora ustedes ya saben cómo utilizar have been y en qué situaciones se utiliza, ¿sí? Es cuando alguien ha ido a un lugar, pero ya regresó, ¿sí? Que ustedes fueron a, no sé, algo más sencillo. Ustedes ya fueron al baño, pero ya regresaron, right? I have been in the bathroom, right? Pero ya están acá, right? Or I have been to the store, right? Estuve en la tiendita de la esquina, right? Because sometimes people are looking for us in the at home, right? Nos están buscando en la casa. ¿Y a dónde has estado? Ah, fue a comprar a la tienda, right? So I have been to the store, right? So far so good. Vamos bien. Yes, okay. In that case, let's continue with have gone. And have gone, guys, es parecido al have been. El have gone es cuando alguien aún no ha regresado de ese otro lugar donde está. ¿Sí? Oops, sorry. So, when someone has not returned from any place, cuando alguien no ha regresado de cualquier lugar, entonces utilizamos have gone o has gone, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo le pregunto a, quiero ver, le voy a preguntar a Mayra, le digo, Mayra, let me see, ¿qué le puedo preguntar? Digamos que te pregunto por Arturo. Digamos que Arturo no lo hemos visto en una semana, ¿verdad? And I ask you, Mayra, where is Arturo? I haven't seen him in a week. No, le voy a poner, where, oops, no escribe. Oh, okay. Where's or what is, como ustedes quieren utilizarlo. Si quieren se los pongo así. Where is Arturo? I haven't, okay, I have not seen him for weeks. Siendo exagerada y mentiras, como dos días no lo he visto, right? Siendo exagerada. Yo le pregunto a Mayra, where is Arturo? I have not seen him for weeks. Y Mayra se me queda viendo, yeah. Y solo me responde, oops, espérenme, no escribe, me salió mal. Ah, ahí está. No. No, because un lugar donde usted quiera ir, Arturo, un lugar de vacaciones de sus sueños. Where? I'm sorry. Your microphone is cutting out. Se le está cortando el micrófono. The place that I like is on the beach. Beach. All right, all right. Let's see the beach then. So, yo le pregunto a Mayra.
what is Arturo? I haven't seen him for weeks. Y ella así tranquila me responde así como que usted está siendo exagerada, ¿verdad? Y solo me dice, vamos a borrar el no. He's gone to the beach for a week. ¿Verdad? Se ha ido una semana a vacacionar a la playa, right? Y me dice, sorry, he'll, como ustedes prefieren, he will be back tomorrow. Oh, okay, digamos, luego regresa. El checkout es al mediodía, right? Tiene que regresar al mediodía para evitar el tráfico de la tarde, right? So, where is Arturo? I have not seen him for weeks, ¿sí? Y según la regla, aquí dice que es cuando alguien se ha ido and has not returned, ¿sí? Y aún no ha regresado. En este caso, Arturo, sus vacaciones fueron bastante bad. He has money, a lot of money. He's gone to the beach for a week, right? He's, the he has, all right? He has gone to the beach for a week. He will be back today. All right. Entonces acá tenemos, si gustan, el he says that he has gone. All right. No that he is. Quizás voy a quitarle. Oops. No quería poner otra. Wait. Vamos a borrarla. He has gone. All right. He has gone to the beach for a week. All right. Aquí está el has. Ay, Dios, esperen. All right. Y ya cumplimos las dos condiciones. They have o has más el verbo gone. Que gone es el participio de go. No sé si se recuerdan, lo voy a poner acá. Tenemos el presente. Go. ¿Alguien sabe cuál es el pasado simple de go? Went. There you go. Mm-hmm. Went, y el participio sería gone, all right? Todos estos verbos están en la listita que les mandé de los verbos irregulares, all right? So go, went, and gone. Por eso acá dice gone, no dice he has went, ¿sí? Es he has gone to the beach for a week. He will be back today. Ya me dice, cálmese Jenny, si un ratito se ha ido Arturo, right? He'll be back today, don't worry, all right? Entonces, con have been y have gone, esa es la diferencia. Have been es de que fue a un lugar y ya regresó. Fuimos a comprar a la tienda, pero ya estamos en la casa de regreso. Fuimos a Metro Centro porque tenía que ir a hacer un mandado, I don't know, pagar algún recibo que solo ahí se puede pagar, right? Y ya regresó. En cualquier situación se puede ocupar. Y have gone es de que usted ha ido y todavía no ha regresado. Por ejemplo, si a usted le toca ir a pagar una factura a Metro Centro, entonces utilizamos, y todavía no ha regresado a su casa y alguien pregunta en su casa por usted, utilizaríamos el have gone. Si fuera esta la situación, ¿quién me podría poner un ejemplo? No necesariamente con Metro Centro. Puede ser con otro lugar. Si yo les pregunto, what is... Ah, por ejemplo, yo, me voy a poner yo. What is Jennifer? I have not seen her today. Sí, vamos a ponerle aquí. Hablemos de hoy. No hablemos de tanto tiempo en el pasado. What is Jennifer? I have not seen her today. Terminamos ahí la oración. Y ustedes deciden a dónde he ido y que no ha regresado todavía. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Supermarket. All right. How would it be the whole sentence? ¿Cómo sería toda la oración? Abby fue, ¿verdad? No veo. ¿O fue? Es que no veo. No los puedo ver a todos ahorita.
No, no fui yo, pero se la puedo decir. Ah, vaya, está bien. Sí, es que no vi quién habló, I'm sorry. Ajá. She has gone to the supermarket. Okay, okay, perfect. She has gone to the supermarket, right? Ah, y la otra persona, ah, vaya, okay. It's okay, it's okay. Se fue al super, ¿verdad? Walmart, because it's bigger, ¿verdad? Se fue a Walmart porque es más grande que los otros superes. Ahí tienen más ofertas. No mentiras. No estoy haciendo propaganda. No me están pagando por eso. I'm sorry. All right. So, yes. No, pero es cierto. That's right. That's right. So, she has gone to the supermarket, right? Because I didn't have any more food or because I needed food for my dog, right? Porque necesito comida para mi perro. Y ahí la venden por grandes cantidades, right? No tengo que estar comprando el dólar en la tienda, right? Que al final sale más caro, but still, all right? So far so good, guys. Vamos bien hasta ahorita con el have been y have gone, the present perfect. Yes. Okay, cool. What about the rest? ¿Estamos bien? Yes. Okay, cool. Yes, teacher. Thanks. All right. Thanks to you. So, let's continue then. Vamos a borrar aquí. Borrar este también. Ya el último sería. Ahora, también el presente perfecto, como lo mencionamos antes, se utiliza con adverbios de tiempo. Y los adverbios de tiempo hay un montón. Como el que me mencionaron. Si no me equivoco, me dijeron always, ¿verdad? No recuerdo cuál adverbio de tiempo me dijeron al principio de la clase. Pero ese es un adverbio de tiempo, ¿sí? Entonces, we often use the present perfect with adverbials, ¿sí? Generalmente, el presente perfecto se utiliza con adverbios de tiempo. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí. We often use the present perfect with adverbials, which refer to the recent past. Hay unos adverbios en específico que se refieren específicamente, valga la redundancia, a un pasado reciente, como que acaba de suceder, right? A second ago, un segundito antes. Estos adverbios son recently, just, and only just, all right? Recently, recientemente, just, como que justo ahora o acaba de pasar, just and only just, sería eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes ven o leen noticias internacionales. En Facebook salen a cada rato las noticias ahí que no se sabe si son de verdad o si son de mentiras, right? Las fake news, las famosas fake news. But this one is real, guys. So scientists have recently, y búsquenlo porque es cierto, have recently discovered, voy a hacer más grande esto, have recently discovered a new breed of turtles. All right. Científicos recientemente, miren lo que dice aquí. Have. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Wait. Cumplimos con la primera condición. Y aquí cumplimos con la segunda condición del verbo en pasado participio. Y también cumplimos con poner un adverbio de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál sería el adverbio de tiempo en esa oración? Recently. There you go. So, it will be... Wait, quiero ver si lo puedo poner de otro color. Sí se puede. Ok. Acabo de descubrir una nueva cosa. Recently. All right. So, have, discover. Ya tenemos las dos condiciones del presente perfecto. Que tiene que llevar have o has. Cualquiera de las dos, y tiene que llevar un verbo en pasado participio.
Y también el adverbio tiene que ir en medio de esos dos. ¿Y se fijan? En medio del have y del pasado participio. En este caso, el verbo en pasado que estamos utilizando es discovered. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso en español? ¿Quién me lo podría traducir? ¿Cuál palabra, perdón? Todo, toda la oración. Ah, breathe, ¿qué significa, perdón? It's okay, I'm sorry. Breathe es como una especie o raza. Por ejemplo, de los perros, dog breed, raza de perros. Right? Pero solo se utiliza en animales. Okay. Uh-huh. Entonces sería, los científicos descubrieron recientemente una nueva, no sé, raza de tortugas. Ajá, en ese caso sería especie. Yes. Awesome. ¿Ven? Los científicos recientemente han descubierto una especie nueva de tortugas. Pero así como yo lo dije, también se vale. Que dije, los científicos descubrieron recientemente. Yes, yes. Both are correct. Uh-huh. Okay. Los científicos descubrieron recientemente, dijo, ¿verdad? Sí. Yes, all right. Yes, both are correct. Los científicos descubrieron... No, recientemente descubrieron, dijo, ¿verdad? No, dije, los científicos descubrieron recientemente. All right, I'm sorry. So yes, both are correct. Los científicos han descubierto recientemente una nueva especie de tortugas. Si se fijan, si me está diciendo que los científicos han descubierto recientemente algo nuevo, es de porque esa investigación puede ser que lleve años. No sabemos si lleva 6 meses, o si lleva 1 año, o si lleva 10 años. ¿Sí, Jocelyn? O sea que el have en esa oración funciona como un auxiliar también. ¿Un auxiliar? Sí, digamos que sí. Funcionaría como un auxiliar uh-huh. del verbo del pasado participio. Uh-huh. En presente okay. perfecto. Ajá. Porque es, sí, un auxiliar. Y el adverbio, solo para darle más información acerca de lo que estamos hablando. Porque como es una acción, entonces, ¿qué tan reciente ha pasado esa acción? Uh-huh. Thank you. You're welcome. So, yes, guys. Scientists have recently discovered a new breed of turtles, right? Or turtles. Las ambas pronunciaciones son correctas. All right? Es una acción que comenzó en un pasado, no sabemos si reciente, la investigación, no sabemos cuánto ha pasado, pero el descubrimiento lo han publicado recientemente. ¿Cuál descubrimiento? El de la nueva especie de tortugas. Right? Les voy a poner otro ejemplo más sencillo. Por ejemplo, las vacaciones de Semana Santa, no sé. Bueno, este año no hubieron vacaciones. Pero digamos, el año pasado, qué triste hablar de vacaciones, right? So, el año pasado, por ejemplo, si ustedes salen con su familia, con sus amigos, o whoever you wish, you had vacations with, what you can say with present perfect is we have just, right? Aquí está este just, ¿sí? Got back, from our vacations. ¿Sí? Y ya estamos cumpliendo todas las condiciones. Have, they have or has, right? Got, del pasado participio de get, right? Y el just, vamos a ponerlo en rojo. De un adverbio de tiempo. ¿Sí? Y si se fijan, siempre va en medio del have y el verbo en pasado participio.
So far, so good. Vamos bien hasta ahorita. Yes, everyone. Abby said yes. Let's see. What about the rest? Okay, Mayra already said yes. Jasmine said yes. Giselle said yes. Thank you, Liliana. All right. Okay, everyone's good. Cool. Let me know when you finish. I don't know if you're writing down this. No sé si están tomando notas de esto. Wait. Thank you very much, Saul. Thank you, Jocelyn. All right. Okay. ¿Puedo borrar? Yes. Okay, cool. Thank you. Ahora, también hay otros. Ahora, como ya casi se me acaba el tiempo, solo les voy a dar qué es lo que no se puede ocupar con los presente perfecto con adverbios, porque sí hay una excepción. Si se fijan, nosotros dijimos de que el presente perfecto es una situación que comenzó en el pasado, pero no decimos exactamente cuándo. No sé si se han fijado en eso. No decimos exactamente cuándo en el pasado esto comenzó. Solo sabemos que en algún punto del pasado comenzó y que esa acción todavía no ha terminado. All right? Entonces, ¿cuál sería entonces la excepción? ¿Con qué en sí? ¿Con qué tendríamos que tener cuidado? Cuando utilizamos adverbios que se refieran a un pasado finalizado. Lo voy a escribir. So, we do not use present perfect, ¿sí? We do not use present perfect with adverbials, ¿sí? Lo voy a poner en rojito. Which refer to a finished past time. Con esto no utilizamos los adverbios que hayan finalizado. Pero, ¿a qué me refiero con adverbios que hayan finalizado? Cuando estamos hablando de fechas en específico, ¿sí? O de días en específico. Por ejemplo, yesterday, ups, espérenme, no está escribiendo. Yesterday ya pasó. Ayer ya pasó y no podemos regresar ayer. Eso quiere decir que ese tiempo ya terminó. Ayer. ¿Qué otro podemos utilizar? Por ejemplo, la semana pasada, ¿sí? Last week, or month, or, wait. Or month, or year, right? La semana pasada, por eso es pasada, right? Porque ya pasó. El año pasado, el mes pasado. O si decimos un año en específico. Por ejemplo, el año pasado. In 2019. Etc. Cuando estaba chiquito, cuando estaba chiquita, cuando tenía 16 años, cuando tenía 6 años, I don't know. Ese tiempo ya pasó y ya no vamos a regresar a esa edad, right? Aunque quisiéramos. No se puede porque ya terminó. ¿Cómo se podría utilizar esto en una oración? Esta sería una oración, guys, que no sería presente perfecto. Es en otro tiempo que no se lo puedo decir porque los puedo confundir. Por ejemplo, el año pasado, que todavía podíamos ir al cine, right? No sé si está abierto, honestamente, pero el año pasado sí se podía ir al cine libremente. Entonces, que estaban de moda un montón de películas, right? So, I have seen that film, right? Yesterday, digamos. Yesterday. Oops. It's, yeah. Sorry. So, I have seen that film yesterday. Vi esa película el día de ayer. En este caso, como estamos diciendo, ayer es un adverbio que se refiere a un pasado que ya terminó.
el pasado pasado, literalmente, que ya no se puede regresar porque es ayer. ¿Sí? Solo en ese caso no se toma como presente perfecto. Porque ¿qué dijimos que era el presente perfecto? ¿Alguien que me lo diga en sus propias palabras? Es un evento que empezó en algún momento, pero sigue estando. Exactamente. Y si decimos que vimos esa película ayer, eso quiere decir que esa acción ya terminó. No seguimos viendo la película hoy, ¿right? Sino que fuimos a sentarnos 2 horas seguidas de nuestra vida, ¿right? A ver una película. Y luego terminó. Salimos del cine y regresamos a nuestra casita o donde sea, ¿right? So, toda esta información se las voy a enviar hoy junto con la clase que no les envié el día de ayer, de lo de, ¿se recuerdan qué era lo de ayer? Cool, cold, and should. There you go. Cool, would, and should, right? Se los enviaría junto con esto. Okay? So, they told me that I have to finish a little bit early. Sí, tengo que terminar un poquito antes. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda hasta ahorita con esto. Voy a terminar de explicarlo el martes, ¿sí? Porque recuerden que el lunes no hay clase porque es feriado, ¿sí? Es día de asueto, por el día de los difuntos, creo que se llama. I'm sorry, no me puedo el nombre de la fecha, I'm sorry. But yes, on Monday there will be no class y se movería, se correría hasta el viernes, ¿sí? Entonces solo la otra semana sería de martes a viernes, descansando el lunes, ¿ok? All right, do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Duda existencial? No, mentiras, eso no les puedo responder. Porque aquí me faltó explicar solo como 3 cositas más. Y el lunes, yo mismo les estoy diciendo que el lunes no hay clase. El martes mismo practicaríamos todo esto, ¿sí? Haríamos, les voy a traer temas de conversación, les se los voy a dar para que ustedes practiquen el present perfect, all right? So no questions, guys. No preguntas. De igual manera, como les digo, voy a terminar de explicar las 3 cositas que me faltaron el martes. Solo que eso sí iría en el documento de una vez. Si no lo entienden, no se preocupen porque de igual manera lo explicaría el martes en la clase. All right? Voy a dejar de compartir para verles a todos la carita. All right? So no questions, guys. No? All right, then. So it's been a pleasure seeing you this week, guys, and I hope you have a great long weekend, right? Porque va a ser un fin de semana largo. Qué chivo. Yes, because I have to work on Saturday. Yes, but it's okay. I love my job, and I love you guys. So thank you very much, guys, for joining today. And I hope to see you on Tuesday. Any questions you may have, don't worry. You can message me on WhatsApp, okay? No se preocupen, me pueden mandar mensaje en WhatsApp. All right, yo sé que me tardo un poquito, okay, pero es porque paso dando clases todo el día. Entonces, entre la clase les respondo, all right? So, ya saben, cualquier pregunta, de nada, me avisan. Y de verdad que fue un gusto verlos otra vez toda esta semana y espero verlos el día martes. See you later. See you guys. Bye. Take care. Bye. Thank you. Bye. 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 Take you later. Bye. Bye.